Rockeando Madrid, hemos venido a Rockville para disfrutar de música en directo con este tributo a Bon Jovi. Eres nuestro John Bon Jovi de hoy, ¿eh? Sí, bueno, lo intentaremos por lo menos. Sí. Que sepas que entrevistar a Bon Jovi es uno de mis sueños hecho realidad, ¿eh? Bueno, pues de momento eso se quedará en el tintero porque yo soy una copia barata. De barata nada, oye, que te hemos escuchado. A mí también me gustaría hablar con Bon Jovi alguna vez, pero bueno, también me gusta mucho y no les he visto nunca en directo y la verdad que me gustaría. ¿Te gusta de Bon Jovi a ti? La verdad que de Bon Jovi como artista o del grupo como banda, como banda. Como banda, a mí las canciones, sobre todo las canciones así un poco más sentidas, siempre he sido muy muy fan de ellos desde que era crío, ya ni me acuerdo. Y la verdad que me pegaron fuerte cuando tenía, yo que sé, 14, 15 años, y canciones como Bed of Roses o algunos dirán que soy un poco diferente porque el disco que más me gusta es el These Days, que eso no te lo diría ningún fan de Bon Jovi. Pero bueno, ahí está la cosa. Las canciones. ¿Enamoraste a alguna chica con esas canciones, no? Confiesa, confiesa. No, la verdad es que no. Yo... No, que sí, ya está, sígueme el rollo. Vale, vale, sí, sí, bueno, a montones. Uf, han caído rendidas a mis pies cantando Bon Jovi. Uf. ¿Qué canción de Bon Jovi te vuelves loco, te encanta? Pues These Days, la canción These Days del disco These Days, yo creo que es la canción fetiche que tengo yo de ellos. Es raro, pero sí, es así. ¿La vais a tocar hoy? Sorpresa. Luego lo vemos. Luego lo veis, luego lo veis. Yo te voy a pedir que me cantes un poquito de Always, ¿va a ser posible? Ahora, aquí. And I'll be there forever and I'll be always.